Bueno, arrancamos. A ver si tengo el micrófono. Probando, probando, probando. Anda el micrófono, sí. Así que bueno, vamos, arrancamos, muchachos. Décima parte del Treasure of the Rudras. Con el objetivo de terminarlo en algún momento del año. Así que bueno, vamos allá. Ya estamos en la mitad de la segunda historia de tres. Séptimo día de fulano, de 15 días. Así que bueno, vamos. Teníamos que ir al noreste, era para salir de acá. A ver cómo estoy. Este era el museo, ¿no? Sí. Dice, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Regresar a la superficie. ¿Ahora? Hay poco tiempo. Los habitantes de este mundo no pueden luchar contra el poder de Hausen. ¿Las raíces están hablando? El gran ciclo está al borde de repetirse una vez más. Con la llegada del Rudra, el último pedacito de esperanza que nos queda será extinguido. Todo lo que es un todo será roto. Todo lo que estará roto será un todo. Gran ciclo. Opsis. Es en el curso de 20.000 años. Che, pero esto está arrancando. A ver si este stream está andando bien o no. Parece que está atrasado el stream. A ver, lo voy a arrancar de nuevo. Estamos súper atrasados, me parece. Se me está consumiendo la vida. Qué mal que anda esta máquina. Creo que se estará andando bien el CPU. Bueno, arrancamos de nuevo. Arrancamos de nuevo. Thank you.
¿Qué onda, Jonah? ¿Todo bien? Dice, el Rudra existió hace mucho tiempo, desde antes de la época de las razas mortales. Solo los cuatro Majestics son aún así de viejos. The Majestic Four, los cuatro. Ahí está saliendo bastante bien el stream, ¿eh? Todo tranquilo, nada. Pueblo. Y tenemos que ir al norte, arriba a la izquierda, para salir de este mundo subterráneo. A ver cuánto será el próximo nivel, a ver si podemos levelear. Si vale la pena, si no seguimos avanzando. No, es un montón, 6, 7, 9. No vale la pena. Si vamos a encontrar un arma, pues no tenemos arma. Cuchillo. Ahora vamos a curarnos y seguimos nuestra travesía. Corps, jodeme, ¿le estás dando al Blast Corps? Qué ganas de sufrir, ¿eh? ¿En qué nivel estás? Vamos ahí. Estoy esperando que termine de descargar el FAFA 22 para el fútbol. Ahí va, viene ahí. ¿El Fafa en dónde lo estás descargando? ¿Dónde lo vas a jugar? ¿En el Game Pass? ¿En el Game Pass de PC? Señor fulano, esta Zor que dice, si es un monstruo, lo voy a cortar. No, Zor, pará, soy yo. Esperen, soy yo, fulano. De verdad es él, Lolo. Es él, lo juro, es él. ¿Estás seguro de eso? Es un... Lolo sabe que no soy un peligro para vos. Listo, listo, tenemos a toda la banda. Vamos a ir acá. Has cambiado cuerpos de nuevo. Aún así, tu espíritu permanece siendo el mismo. Confío en que has visto la limpieza de las tierras estando en el limbo.
Mucho ha cambiado desde que regresaste al limbo. El continente del norte ha sido purificado. ¿Es esto verdad? Sí, por tanto. Es imperativo que recuperes tu cuerpo tan pronto como sea posible. Maestro, ¿qué puedes decirme de la villa oculta? Ahí es donde residen los Danans. La villa está sitiada cerca de las ruinas de Bairocana. Sin embargo, el único camino posible a las ruinas está en el mismísimo limbo. Entonces, ese camino ha estado sin acceso durante mucho tiempo. ¿Cómo se supone que lleguemos ahí? Déjenme comunicarme con los espíritus. Tal vez ellos puedan guiarnos. Ahí está haciendo una falopa. Ore mani perejum. Paciencia, estas cosas toman su tiempo. ¿Me escuchan? Estamos buscando medios por el que podamos llegar a la puerta de Bairocana, de que la puerta de Bairocana pueda abrirse. Estamos buscando. Se le interrumpió la comunicación con los espíritus, pero otro lo interrumpió. Me temo que van a tener que encontrar ustedes, por ustedes mismos, el camino a Bairocana. Ok. Faló, papás. Ah, estás jugando los niveles extras. Qué maldito. Refisura el Blast Corps. ¿Y cuál es la versión de series o de Xbox One? Yo para saber si te puedo jugar, si yo lo instalo en la Xbox, ¿te podré jugar partidos o no tiene crossplay? ¿Tenés idea? Un punto de experiencia medio. Bien, tranqui. No te lo tomes tan a pecho. Ah, un mantra. No, aparece una barrera anti-mantra. Algo está escrito, a ver. Ri y me faltan las armas. Ril, capaz. ¿A dónde tenemos que ir después acá? Vamos a tratar de volver a la ciudad. Seguramente ahí el científico que trabajaba con nosotros nos pueda dar alguna pista de a dónde ir. Creo que no podemos jugar, a menos que probemos ahora que se descargue. Ah, ahí va, ahí va. Sí, sería probar nomás. Faltan días nomás, pero ¿el viernes volvés a Mario Kart? ¿O también vas a meter viernes de super trabajo? Vamos a
tratar de conseguir pistas. ¿Dónde está el doctor? Voy a hablar. Se van a curar objetos. Algo terrible pasó en Abdol, dice. Una puerta del inframundo se ha abierto en Abdol. Espíritus ahora andan por el pueblo y sus alrededores. Tengan precaución. Terrible bestia aparecida en la mansión del suroeste. Vamos a comprar algo de equipo. Pero este no puede usar escudo, pues espada de dos manos. Oh, te cabe. Lástima, lástima. Esperaremos tu retorno a las pistas. Allá arriba. The Envious Mansion. Dragon God Ruins. Carnotaur. A ver, vamos a tratar de volver a la mansión. A ver qué tal.
Dos semanitas después volvés, vamos. Bien, bien, bien. Programa para la izquierda. Ah, tenemos que volver al volcán y agarrar el teleporte rojo. Tenemos que irnos de acá, muchachos. Vámonos de acá. Vámonos de acá, vámonos de acá. Las carreritas al Crazy Yusa. Buen juego ese, ¿eh? ¿No tuviste oportunidad de jugar el Crazy Blast? El de Switch. Yo lo tengo y está buenísimo. Lástima que no lo tienen más gente como para meter unas carreritas online. Está muy divertido. Curarse a mí. No lo he probado, no, te lo recomiendo totalmente, está muy bueno. Está muy bueno. Es muy, muy divertido. Son carreras cortitas, pero tienen una banda. Y en las carreras tenés pila de cosas, tipo, las carreras son un caos, además, son un caos total. Y tenés pila de cosas secretas para encontrar, autos para desbloquear. Tipo, los autos que desbloqueas son re falopa, tipo, podés, del auto de policía a dinosaurios, a jugar con una nave espacial. Tipo, hasta creo que había uno que era una cebra, tipo, una falopa ma mal. Muy gracioso. Che, me perdí. ¿Cómo mierda salgo de acá? De la mansión. Tarado.
Pero bueno, de esta partida por lo menos estamos haciendo un poquito de experiencia. Tendré que comprar para ver qué onda, hermano. No tengo memoria SD, no lo he comprado. Oh, ese es un tema. Yo tengo el mismo problema con las memorias SD. Pero me cago. No sé, viste que está para jugar, tenés este, hay. Ahora quedan 3 días, está para jugar de prueba el Pokémon Tournament. Yo en su momento lo había. Yo no lo tengo, me lo quise comprar, porque lo jugué la vez pasada que lo habían puesto de prueba 10 días, y lo terminé en esos días. Y está muy bueno el juego, está muy bueno. Pero lástima que no tiene tanto público. Pero el juego es muy divertido. Como juego de pelea es excelente. Lástima que no le siguieron sacando personajes ni nada, porque la verdad es que está muy bueno. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy en cualquier parte. No estoy muy mal acá. No tengo uno para pedirme la mierda. Me perdí. Increíblemente me perdí. ¿Qué estás haciendo? La concha de tu madre, boludo. El Pokén, el de Pokémon con Tekken. Ah, que me queda poco. Ahí. A este le queda poquito. Vamos a ver un situator. Suprema. Che, ¿por dónde salgo? Me perdí.
Sí, a mí me pasa lo mismo con los Tekken. Y ponele del el 6 y el 7, tengo el 6 en Play 3 y tengo el 7 en Play 4 y les he dado re poca bola. Tipo, en su momento me los conseguí porque estaban súper baratos, pero les he dado poca pelota. Puede ser que no pasa. Ahora, no era por ahí. Listo. Vámonos. Sí. Voy a volver al volcán ahora. A ver cuando suben. Ah, este está por subir. Al resto le falta un montón. Vamos a tomarnos el botecito. Vamos. A ver si lo podemos avanzar un poquito más hoy. La cuenta gota le vamos metiendo a este. Acá teníamos que ir y no me había percatado. Sí, señor fulano, ¿qué le pasa? Curioso, la sensación
Es una sensación no muy familiar. Lolo dice, es la luz del jade, señor. ¿Vos podés dar mi jade, Lolo? Sí, señor. Supongo que no podrías decirnos por qué está diciendo eso. Ya lo encontraremos tarde o temprano. Vamos a las ruinas de Sodom. Tenemos que investigar acá. Mirá, Martita. Ustedes, los recuerdos de Oriab. Ustedes están hablando con el doctor Muench, ¿verdad? ¿Dónde está Muench ahora? Dice Garlay. Esperen. Esperen, ¿no dijo el doctor también que la chica tenía un jade? Y dice, ha pasado un tiempo, señor Fulano, no estoy muy seguro. Hey, Missy. Hey, señorita. ¿Le podrías mostrar a Zork tu frente? Re bruto, Zork. Zork, ¿qué tal si mostras un poco de discreción? Garlay de abajo le dice, hey, guardate para vos tus fetiches. Está buscando la pelea. Dice Martita, espera. Hay un jade en su frente. Dice Fulano, este jade una vez perteneció al Rudra de los Reptiles, la Sim. Circunstancias más allá de mi control me han forzado a que esté en este cuerpo. Puede sonar fantástico, pero actualmente estoy en el cuerpo de un hombre muerto. Posesión, dice Pepe. Y dice, el cuerpo de Fulano fue robado por un espíritu maligno llamado Kurgan. Necesitamos el Sagrado Grial o otro receptáculo para sellar. Dice Martita, nosotros tenemos el Grial, bien. Un par de ladrones nos los dio como regalo. Dice, lo dejamos en las ruinas de Rulne, al este de aquí. ¿Estás segura que es el artículo genuino? Absolutamente, dice Martita. También nos dieron un manto que ellos clamaban que podría protegernos contra las toxinas. Si de verdad son. Dice Garda, si de verdad sos el mismo tipo que nos encontramos en Oriab. Nos encontramos con alguien que lucía muy parecido a vos hace un rato. El mismo abrigo negro, pero su cara lucía mucho más verde, claro, cuando poseía. Mi cuerpo, tenemos que ponernos en las ruinas de Rulne entonces. Muchas gracias. Entonces tenemos que ir al este ahora a recuperar el grial de ahí. Dice Lolo, ¿sos vos? ¿Que lo conocen a Lolo estos? Ah, un lagarto. Dice, idiota, soy yo, el príncipe Pippin. Seguramente no te has olvidado. Pippin, hey, ¿sos es un amigo tuyo? Me temo que Lolo perdió su memoria hace poco tiempo. Tenés que recordar, al menos me recordás. Te acabo de decir que él no se acuerda de nada. ¿O cómo nos escapamos juntos de la Villa Oculta? ¿La Villa Oculta? Sí, nuestro lugar de nacimiento. ¿Estás hablando en serio? Tal vez debamos ir ahí, dice Fulano. Y exponer a Lolo a un ambiente familiar tal vez ayude a que el rey pueda recuperar sus memorias, sus recuerdos. Está decidido entonces. Primero vamos a conseguir el Grial. Y una vez que eso esté hecho, tenemos que ir a la Villa Oculta. Bueno, vamos. ¿Y por qué se vino de nuevo acá? A ver, voy a hablar con el loco. Sigmund Glasher. ¿Qué pasó? Man, dice, está congelante acá. La temperatura parece estar más fría de lo normal. Vamos afuera. Vamos a tratar de ir afuera. Dale. Dice, ¿qué carajo es esto? Claro, en vez del volcán, estamos acá. Es hielo, sí. Montaña toda de hielo. ¿Glaciar? ¿Dónde carajo estamos? Ningún continente está nunca así de frío. Temperatura tan alta. La puerta nos trasladó directo a la superficie.
Vamos a regresar y esperemos que nuestro próximo destino sea algo más habitable. A ver a dónde nos manda ahora. Mantra pick. Pico mantra. ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿No podemos pasar? Inútil. La barrera no puede ser pasada. Dice Sora, este lugar tiene una barrera contra los que son como ustedes. ¡Fuera! ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Se descontroló el portal y los manda a distintos lugares? Estatua de Maeve. ¿Qué es esto? ¿Material? Vamos a intentar volver al volcán Thor. De ahí vamos a ofrecer al limbo y a la puerta va a ir acá. Sleipnir, ¿qué será un arma eso? Ahí sí. Ahí, al volcán. Vamos a portar esto. Dagda Horrire. Está cerrado, volví en otro momento. Es increíble.
Estamos de verdad en los cielos, señor, increíble. Los cielos. Flotante. Reacciona al HUD. Tu Antares. Intact Armor. Antares te invita a hacer un armor. No, nada para este. Antares, acá. Un super rifle. Bien. A ver si esto se lo podemos poner a este. Lemnos Main, nada. Nada. Intact Armor acá. Mirá, le sube un montón. Armadura pesada que le queda a un dios. Bien. Excelente. Ahí hay algo, ¿eh? Parece estar bloqueado, dice. ¿Qué onda? Cara al túnel, no toque las ruinas. Ahora sí, ruinas de Rul. Toscos, ¿eh? Rondín, ¿qué es un rondín? Un arco. Sí, yo le pongo a este, el arco. Sagrado Grial, lo encontramos. Justo
justo donde Martita dijo que estaría. Ahora estimo que vayamos a encontrar a Kurgan y lo vamos a pagar. Mierda. Pega lindo, ¿no? Yo vine acá. Vamos a investigar abajo si hay algo. Daniel Hernández, muchas gracias por el like. Bienvenido, Daniel. Bien, tres me subieron de nivel. Next. Thank you.
Boludo, me lo mataron ese. De servir. Virus. Le baja el espíritu a un oponente solo. A ver. Ah, no, ¿por qué le estoy hablando de nuevo? Es ahí. A ver, voy a investigar si hay algo más ahí abajo. Estamos. ¿Qué onda, Joaco? ¿Todo bien? ¿Y esos nombres nefastos? ¿Qué nombres nefastos? Estamos jugando en el capítulo de fulano. Los otros nombres de los personajes no se los puedo cambiar, solo le puedes cambiar al que es el líder del party, el principal de la historia. Lolo, Zork y Legging no se los puedo sacar. Si no, hubiera puesto a todos. Está atrasado el stream. Está súper atrasado. Sí. Empezó a andar mal hoy. Está atrasado, sabroso. Te voy a anotar la compartida ahí. Sí, no sé qué le pasa. Está de puto. Valdir, ¿qué Final Fantasy es ese? Este es Treasure of the Rudras. Se llama el juego. Re atrasado, sí. Ah, me lo va a matar de nuevo, alguien, qué boludo. Boludo. Aprovecho, yo nada, que aprovecho. Pero solo fulano tiene nombre. Sí, es que solo se lo podés cambiar al líder del party. Viste que este juego son tres historias. Con tres parties distintos que se entrelazan las historias, o sea, tienen que ver. Por ejemplo, hace un rato me encontré a Martita, entonces solo puedes jugar las tres historias, primero juegas una, después la otra y después la tercera. Ya terminamos la historia de Facu, ahora sigue la de Fulano y después al terminar está la historia de Martita. ¿Qué onda, Williams? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el like, Williams. Por la lluvia de likes. Después, está atrasado mal, mal.
Sí, bien. Por telégrafo están llegando los mensajes del stream, gente. Nefasto, nefasto mal. Bueno, estamos leveleando, queda gusto. Buenas noches, William, ¿todo tranquilo? Vamos acá con la décima parte ya. Décimo stream de Treasure of the Rudras. ¿Se termina este año, chicos? ¿Qué dicen? ¿Lo podremos terminar este año, este juego? Yo digo que sí. Se puede, se puede. No, acá no era, hostia. Se puede si dejo de perderme como un idiota. Me los cagan a cachetazo, Lolo. ¿Qué onda? Ahí a la vueltita. Ahí a la vueltita. Fulano sube de nivel, Sor también, buenísimo. Suban, suban de niveles, muchachos. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de la ruina? ¿Cómo era acá? Todo bien por acá, por suerte. Con bajón de que ya sea domingo en la noche. Mañana toca volver a trabajar, por desgracia. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No, tenemos que volver al bosque. ¿Dónde está la parte de ir al bosque? Acá, ¿no? Sí, ese era el bosque. Esto lo habíamos hecho en la parte de Facu, ¿se acuerdan? Dice, comienza a las 9 y termina a las 6. O sea, tenemos que tomar como un reloj. Arriba 2 sería 12, 3, 6, 9. Entonces, vamos para acá.
9 y termina a las 6. Vamos por acá. Acabo de salir exactamente al revés. Termina. Ah, claro, bueno. Empieza a las 9. Termina a las 6. Entonces, a ver, vamos por arriba. Arrancar por las 6. No. Empieza a las 9. Hostia, ¿qué? ¿Cómo es esto? Arrancamos arriba. Mierda. 9. Pero acá esto me va a sacar para afuera. Vamos a probar otra cosa. A ver. ¿Será que tenemos que hacer reloj? Ah, pará, a ver, pará. Vamos a probar mi teoría. 9. Entonces yo ahora 12. Y ahora acá a la derecha. Y por último, acá. ¡Vamos! La villa oculta. Varios de sus habitantes han vivido aquí desde la gran época de los Danans. Vamos a curarnos. A salvar. ¿Qué onda, Seba? Bienvenido. Mirá que estás súper atrasado el stream, te voy advirtiendo. Estamos con la décima parte del Treasure of the Rudras hoy. Un poco antes de arrancar la maldita semana mañana. Bueno, vamos a buscar la... ¿Dónde está el líder del pueblo acá? Sabio. Bien.
Filolo, ¿sos vos? El sabio debe saber de esto. Por favor, vengan conmigo. Sos el sabio, ¿eh? Totalmente inaceptable. Huir así. ¿Qué estaban pensando? Pensé que los crié mejor que eso. ¿Yo? Sí, vos. Agradecé que sobreviviste y todo. Serás un Danan, pero este mundo no es lugar para un niño, para que un niño de 10 años esté vagando. Claro, porque recuerden que Lolo perdió los recuerdos en el stream anterior. Así que Lolo es un Danan. Él perdió su memoria por el tiempo en el momento que lo encontramos. Los niños Danan son raros de verdad. Cada uno es un tesoro para nosotros. Así que han dicho que él perdió su memoria. Sor, dice, es el poder de todos los Danan ver cosas que no están ahí. ¿Te referís a sus reacciones a los Hades de las Piedras Lago? Dice, él también fue capaz de ver el espíritu de fulano cuando su cuerpo fue robado. Esos poderes son únicos de Lolo. Ha tenido esos talentos desde nacimiento. Así que mencionaste las Piedras Lago. Entonces han estado buscando una manera de desbloquear sus misterios. ¿Tienen algún conocimiento que puedan compartir con nosotros? Sé algunas cosas sobre ellos, dice el sabio. Pero estoy lejos de ser una autoridad sobre ese tema. Te aconsejaría que hables con los historiadores, en cambio. Ellos te podrán ayudar con eso. Bien, Lolo. Puede que lleve un tiempo. Pero te llevamos a tu casa sano y a salvo. Si te querés quedar acá, ninguno de nosotros se va a oponer. Dice Lolo, preferiría ir con ustedes, señor. Si el sabio me deja. El sabio le dice, serás solo un niño, pero aún así tu sabiduría te excede por años. Ve con nuestras bendiciones, Lolo, y ten cuidado. Dice fulano, pensé que el niño era importante para ustedes. ¿Por qué dejarlo ir? El sabio dice, nos hemos hecho viejos. Hay poco para ofrecer a Lolo en este lugar. Es hora de que se deje la villa y expanda sus horizontes. Hay mucho para él que él pueda aprender viajando por el mundo. Bueno, vamos, Lolo. Muchas gracias. Trata de aprender todo lo que vos puedas del mundo que habitamos. Aún sos un niño, pero vas a re regresar a nosotros como un adulto. Sí, señor. La cabaña de los historiadores está localizada en la parte sur de la villa. Les voy a avisar de su llegada. Bien, entonces tenemos que ir a la parte sur de la villa ahora. Sigo bajando, ¿eh? Ando por acá, para acá. Me vino la aplicación en la espalda. ¿Qué onda? ¿Aún te falta mucho para terminar este? Mirá, este es el décimo stream y son tres historias paralelas que se entrelazan entre sí. Cada historia dura 15 días dentro del juego. Ya terminamos la primera y ahora estoy en el día 8 de la segunda, o sea, estoy literal en la mitad del juego, porque estoy en la mitad y me queda, o sea, una mitad y otra parte entera más. Estoy literal en la mitad del juego, o sea, nos quedarían como 10 streams a este ritmo, como quien dice. Dice, al terminar el tiempo, nuestro mundo fue forjado por los cuatro majesticos. De muchas batallas. Ellos soportaron muchas batallas para proteger a su creación y al final triunfaron. Después de eso, este mundo se dividió en dos. Una mitad se convirtió en lo que habitamos ahora y la otra, sin embargo, no tenía ninguna de esas cualidades. Una tierra desolada se convirtió en refugio para los cuatro en las épocas que venideras. El tiempo pasó y los destructores atacaron nuestro mundo nuevamente.
otra vez fueron derrotados, pero con un costo muy amargo. Fue entonces que los cuatro decidieron que este mundo necesitaba protectores para sí mismo. La primera piedra lago fue creada y el primer Rudra fue nacido. Ese Rudra dio nacimiento a una nueva raza, la nuestra, o sea, de los que están hablando ahí. Su tarea fue completada, el Rudra regresó a la piedra y se durmió. ¿Y esto qué dice? En el comienzo fue la época de los Danans. Nuestros ancestros primero pelearon valientemente contra los destructores, implacables destructores. Esos seres más allá del límite de los cielos que buscaban el fin de toda la vida. Una nueva piedra fue creada para el nacimiento de un nuevo Rudra. Ahí fue cuando nació Merfolk. El cataclismo resultante de nuestra raza fue que todo fue destruido. Algunos de los sobrevivientes utilizaron mantras para levantar las tierras a los cielos. Por eso se explica que eso explica que parte de la tierra flota, ¿no? Otros se ocultaron. Se ocultaron en esta región y construyeron la villa oculta. Y esto que dice, los cuatro Hades son requeridos para darle forma al cuerpo de Rudra. En el pasado, las piedras lago escondieron esos Hades en la superficie. Los Hades ahora se han ido, pero otro secreto permanece enterrado con las piedras. Solo aquel que tenga pedazos de los dejados puede revelar sus misterios. Los fragmentos son la llave. Entonces nosotros tenemos que ir tras los fragmentos. La piedra más cercana es the one we brought the lab in Abdol. La piedra más cercana es la que llevamos al laboratorio en el pueblo de Abdol. Entonces tal vez es hora de que le demos una visita. Bien, vamos. Tenemos que volver al pueblo de Abdol ahora. Ya casi, sí. Yo tengo esperanza de poder terminarlo este año. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tema que no lo estoy pudiendo streamear tan seguido como me gustaría, ¿no? Poniéndome el día con otras cosas, con otros juegos y esto, aquello y lo otro, me toma bastante tiempo. A ver, vamos a ver si tenemos que hablar alguna otra cosa más con los sabios. Power up. A ver. No, 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 nos dio un mantra. Sube la fuerza a todos los del equipo, buenísimo, buenísimo. Bueno, vámonos de la villa, muchachos. ¿Qué tal la salida? Estamos yendo solo, ¿eh? Opa, opa. ¿Qué está pasando? Una masa de tierra. Y una bastante grande. El investigador dijo que los sobrevivientes Danan utilizaron mantras para levantar la tierra. Eso significaría que el efecto del mantra de esos mantras están desapareciendo, están bajando las tierras. Todos los dioses. Eso sí que fue un espectáculo de ver. Increíble. Entonces, sospecho que en otro mundo se ha alterado un nivel fundamental con esto. Hay un nuevo puente de tierra arriba. Deberíamos revisarlo. Vamos por ahí. Túnel Garal. Parece haber enemigos, ¿eh?
Los gatitos con paraguas. ¡Oh! ¿Qué hace Fabri? ¿Todo bien? ¿Se termina hoy? ¿Qué se va a terminar hoy? Vamos por la mitad del juego. Justo le estaba comentando eso a Jonah, que estamos por la mitad del juego. Está el Luke Shrine. Y acá tenemos. Esta es la torre del reloj, eso ahí arriba, ¿no? Me parece. Igual tenemos que ir al pueblo de Abdol. Sale Road Rash después. Hoy no, hoy no. Portal, y tenemos que volver al pueblo de Abdol. Sea, tengo que tratar de volver al volcán. Para de ahí ir al pueblo y del pueblo tomarme el buque a Abdol. Somos otra vez. Acá tampoco. O sea, tenemos que tomarlo, nos no va de un punto al otro, nos va allá. Acá tampoco. Sería más práctico si le hubieran puesto unas opciones de elegir a dónde quieres ir. Shrine. Otra vez no, nos volvió acá, ¿qué onda? ¿Será que es así esto? A ver. Ah, no, ya sé lo que hay que hacer, fuera. ¿Quién le pone corazón al comentario de Fabri? Qué rarrash y que William descansa. No, tenemos que volver a donde estábamos, a la cueva esa que fuimos, pero ir toda la derecha hay que ir. Seguimos, seguimos. Acá. Creo que era acá, ¿eh? Sí, era acá. Ya sé cuál juego pedir el mes que viene. A ver, contámelo, contámelo. Después igual hacémelo acordar en el Patreon. La semana que viene tenemos los dos juegos de Jonah. Esta semana que arranca. Tenemos los dos juegos de Jonah. O sea, les voy avisando. Esta semana que arranca vamos a tener Zelda 1 de Nintendo. Vamos a arrancar el Ori. Que son los dos que pidió Jonah. O sea, vamos a arrancar dos juegos que nos va a tomar más de un stream nuevamente. O sea, vamos a seguir arrastrando juegos. Vamos a arrancar Zelda y Ori. Voy a hacer el Star Wars que me pidió Williams. Y tengo la intención de hacer de la segunda parte al Fez. Y también tengo que jugar al Demolition Man de Super Nintendo y a la Máscara. Ambos de Super Nintendo. Me los pidieron mi hermano y Juaco esos. Tengo un montón de cosas todavía para liquidar este mes. Nos queda una semana sola. O sea, alguna cosita vamos a terminar arrastrando. Sin lugar a dudas. ¿Era por acá?
Vas a salir, ¿no? Estos bichitos son Oddish. A mí no me jodas. Armadura Garal. Ahí. 3 la velocidad, pero le baja 7 la defensa. Defensa contra viento y oscuridad. Wolfenstein 3D versión de GA. ¡Opa! Buena elección. Buena elección. Buena elección, lo digo por Wolfenstein, que es un juegazo. Pero no recuerdo qué tal la versión de Game Boy Advance, si era buena. Recuerdo que había versión de Game Boy Advance, de Doom también. Y me acuerdo mucho, porque lo jugué en su momento en computadora, lo jugué bastante. Me acuerdo de un FPS de Advance muy malo, que se llamaba X vs Sever. Bueno, por algún motivo lo jugué bastante ese. No me acuerdo que era muy malo. Miren que no me acuerdo bien qué hacer acá. Speed Plus Family Set. Aumenta la velocidad de un aliado. Guía, libro guía para el aprendiz de mantra. Tiller. Ah, son varios mantras. Tiller, toro salón. Para que me los voy a renotar que no me acuerdo, pa.
Molfo. Megami. Tropics. Teona. Bueno, vamos a aprender hechizos. Hace daño aniquilador a un enemigo. Torsolon, esta era la que te defendía de fuego, ¿no? Ah, no, daño de tierra. Molfo, creo. No, daño de viento. Y Torsolon, daño de tierra a todos. Megami, este me acuerdo, este era de curar. Este lo habíamos usado con el capítulo anterior con Facu. No, Megami. Recupera HP a todos. Tropics. Fire. A un enemigo, daño a fuego y la 10 de quemadura encima. Teona. Daño de viento a todos. Bien. Opa, cuidado. A ver, vamos a tener alguno. Saca 12. O sea, te gasta 12 MP, una locura. Violento. No le hizo nada. Ah, porque es flotante, qué boludo que soy. Great Thank you.
Hostia, aprieta con la cola, ¿eh? Recuperar MP. Pero por acá no hay salida. ¿Qué clase de bestia sos vos? Portador del Jade. Hausen envía sus saludos. Hausen, pero debes morir ahora. Dark Ains. Dark. Si es Dark, debe ser débil contra la luz. Tengo magia de Light. Pero power up para todos. Lo recagamos a trompadas. No tengo que curar con Megami, que cura más. Sirvió levelear tanto, muchachos. Lo cagamos a palo de toque. No, se rompió el puente. Mierda, ese monstruo se llevó el puente con él. Oh, sigamos avanzando. Un sello protege este tesoro. Con mierda, la verdad. Faltará para subir de niveles. 253, 643, 902. A Fulano y a Lolo no les falta tanto. Opa, ¿qué pasó? Se oscureció todo. Acá está Abdol, ¿no? ¿Es este el pueblo? No. Esta es la mansión. Tenemos que ir al pueblo de la derecha. Y ahí tomarnos el buque. Opa, misilazo, zafé. Ruinas del Rey Dragón. No, acá no. ¿Dónde está el pueblo? Acá está el pueblo, qué pelotudo que soy. Yo me caigo de boludo a veces, eh.
Tenemos que ir al puerto, pero quiero ver si puedo tener una peleita ahí. Che, ¿qué onda? Son re fuertes. Che, ¿qué onda? ¿Tiene una banda de HP? MP. Oh, 526 de experiencia. Tremendo. Tremendo. A este no le falta nada, 27 de ley. Me parece una vez cada 1000 años esa copa. Por acá para ir a Abdol. Acá. Dice, no hay barcos disponibles para Abdol. ¿Cómo que no? Pero te podemos subir al próximo bote.